¿Qué tal amigos? Aquí Mexipan con otra video de review Y bueno, aquí tenemos a uno de Armada Así es Esta línea por ahí del 2000 Pasando... 2002 más o menos eh, Fue una línea donde las figuras empezaron a simplificar bastante Ya que después de Beast War eh, Llegaron líneas como Beast Machines Y posteriormente Beast War Neo La cual fue una bastante compleja Después de eso llega Reed. 2000, no la del 2015, sino una más reciente. Y bueno, esta llegó con un concepto más simplificado. Y después llega finalmente esta de aquí. Que señores, aquí es donde su servidor se introdujo a los Transformers. Así es, yo estoy aquí por figuras como esta. Bueno, aquí tenemos nada más y nada menos que a Demolisher. Así es, de una vez ya para que los... Aquí tenemos a Demolisher que no, no tiene no tiene nada que ver con el del 2009 pero bueno este de aquí era una es un tanquecito que la verdad era algo chico no no recordaba que fueran tan pequeñas las figuras eh, pero sí bueno es una es un tanque pero no tanto así no es tan similar a un tanque en sí tiene la, la estructura la parte de abajo si sí es claramente la de un tanque pero la de arriba, ustedes pueden ver que tiene cuatro cañones, eh, cuatro de estos misiles, y arriba tiene otros un, como ametralladoras. Bueno, los de abajo, estos principalmente, eh, son un. es como un equipo anti. de misiles anti, de así. tierra aire. Es, pues son, son más o menos utilizados para derribar aviones. Eso es algo muy curioso porque no lo he visto en, más, en, en otros Transformers. si sí me ha tocado ver que tienen, por ejemplo, el Brawl o Blood Young, Que tienen desde unas secciones acá para tirar misiles, pero más que nada hacia el frente. Y este es específicamente como para antiaéreos. En fin, es un buen. Es un detalle curioso de este tanque. De este modelo de tanque. Realmente se hace algo diferente a los tanques promedio. Eh, el tanque puede si ustedes lo, ro, lo giran aquí más o menos, realmente rueda bien, pero tiende eh, a trabarse un poco, eh, porque está muy 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 pegado al límite, principalmente esta pieza de abajo, eh, está muy muy pegada, eso es algo que limita un poco la rotación del tanque, pero si ustedes lo mueven en un rango eh, medianamente aceptable, creo que, se ve, creo que no, no tiene batalla, estos de aquí realmente son una, es una figura con bonito detalle. Puede parecer simple, pero realmente tiene un bonito detalle. Aparte es de los que eran principales, al menos en el principio de la serie. Eh, estaban así como protagonistas eh, del, de la banda ahí de Decepticon. Está bastante padre porque este es como una especie de mega fanático, seguidor. Y bueno. Aquí vemos ¿no? los detalles que, por cierto, son asimétricos. Estos, este dato se lo debo a MexicoLector, que le mandó un saludo. Tiene aquí los detalles, eh, por ejemplo, de este lado son diferentes. Todo el, el, el moldeado tiene partes diferentes. De este lado, por ejemplo, este triángulo. A este lado de aquí, que, por ejemplo, aquí no vemos el triángulo, ¿no? Ese es un detalle curioso, un tanto bueno. Me gusta esta franjita roja. Eh, no sé exactamente para qué la pusieron, pero se ve bien. <coughs> De igual forma, ay, disculpen la cámara. Eh, de igual forma, tiene un buen detalle, la verdad es que sí me gusta. Tiene estos como grasa. No, no es mía. Eh, pero sí tiene unos detalles así como de desgaste, todo ese rollo. E incluso aquí vemos más detalles asimétricos, por ejemplo, que este lado es notoriamente diferente a este. Eh, el frente, por ejemplo, también, no solamente por el estampado de Septicon, que aquí lo vemos sino que aquí también es diferente, ¿no? En general tiene mucha simetría esta figura. No tanto así en los brazos, pero en parte sí, ¿eh? Pero bueno, vemos aquí que los misiles eh, pueden levantarse las armas, que por cierto, este yo lo compré en un tianguis, que va a aclarar eso. Así que tú lo que tenías que hacer era poner un, aclarando, no tengo el jodido minicon. Realmente nunca me gustaron los minicon. Eh, Tú lo que tienes que hacer es poner un mini con aquí, en esta sección de acá, de este, y haciendo presión hacia atrás, tú ya liberas eh, los misiles, que son estos, ¿no? Okay. De forma, De este lado no tiene, así que es muy sencillo retirarlos. De este lado no tiene ningún mecanismo, es simplemente de este lado. Aunque claro, he escuchado de gente que cambia esa situación. Se consigue un brazo idéntico a este y creo que lo cambian o algo así, no sé. En fin, tiene buen detalle. Me gustan mucho los detalles met en metálico de aquí y de acá, por ejemplo. Eh, y en general me gusta bastante esta figura en modo tanque. Vamos a proceder a la transformación. Acabe de aclarar un pequeño detalle. Como parte de la interactividad que tenían en un episodio... Sale que tiene una especie de modo base, sin embargo las instrucciones tanto no lo mencionan como yo realmente no recuerdo cómo era el modo base en que se posicionaba. Pero sí tiene este pequeño asiento para poner un Transformer, un Minicon concretamente, y tú ahí puedes posicionar la figura y hacer como que está controlando ahí el tanque. Es un pequeño agregado eh, bueno en cierto punto, ¿no? Vamos a proceder a la transformación. La transformación es realmente sencilla. Es una figura de la línea eh, armada. Y bueno, es muy simple. Para ello vamos a proceder primero con las piernas. Aquí las orugas. Vamos a desconectar de aquí. Aquí están conectados con un poste. Aquí lo pueden ver. Muy bien. Los bajamos así. Están en estas articulaciones raras. Así. Muy bien. Vamos a proceder aquí a transformar. Vamos a bajar esta pieza así. La movemos hacia acá. Y esto lo hacemos así. Todo esto lo vamos a estar colapsando. De tal forma que quede así. Muy bien. Y ya nada más la posicionamos en su lugar. De igual forma de este lado. Sacamos la banda del tanque. No banda rock. <laughs> en fin. Bajamos hasta así. Y este hacia acá. Muy bien. Todo esto forma la pierna. Y realmente la pierna tiene un truco ahí medio engañoso. Eh, que realmente te saca un poco de donde dices tú. No, pero es que parece acá como que es de este lado, pero no. En fin. Ahí les voy a enseñar el truco engañoso que les digo. Vamos a mover esto así. Así. Muy bien. Y ahora ustedes podrán pensar, oye, estos son los pies. Estos de aquí son los pies. Pero no, mis amigos. eh Ustedes tienen que rotar aquí. Así. Muy bien. Y queda con unos talones enormes y unos piececitos bastante pequeños. Es algo curioso, ¿eh? Ahora, muy bien. Ustedes aquí vamos a hacer esto. Vamos a separar la, el tanque y la cabina. Muy bien. Disculpen todo el movimiento, pero es que. No es como que mi día. Muy bien. Y ya nada más aquí sacamos la cabeza. Ahora, ustedes tienen la opción de. Aquí tenemos a Demolisher. Muy bien. Aquí lo tenemos. Aquí ustedes tienen a Demolisher y ustedes tienen la opción de dejarlo así. ¿Por qué? Porque en varios capítulos sale de esta forma. Eh, en varios capítulos generalmente se pone así como una especie de modo de ataque. Claro que en las instrucciones dicen claro que ustedes deben de bajar. Esto hacia acá. Bueno, subir los misiles y bajar estos de así para formar las manos. Claro que el modo armado se ve más padre, la verdad. En general se ve muy bien. Es una figura buena. <coughs> Considerablemente buena. Es una... Hace bien su trabajo. Los colores realmente no varían mucho. Estas figuras... Eh, más que agregarse detalles, son más un reacomodo. Es un reacomodo bastante simple. Son figuras simples, similar a la línea H of Extinction. Claro que es, sin ser malas como H of Extinction. <laughs> en fin, aquí vemos principalmente lo que es el rostro. Eh, que tiene una expresión aquí como de enojo. Que está bastante padre. Eh. Aquí tiene como un visor. Y luego la cara de enojado. Muy tipo general. Eh, los colores me recuerdan a un general norcoreano, por alguna razón. Pero bueno, se ve bastante, bastante padre. Me gusta, es una bonita figura, es un bonito agregado a la colección. Eh, y se me hace que funciona, ¿no? Eh, lo que sí, las articulaciones no son tan buenas, principalmente los brazos. ¿eh? Y voy a decir por qué. Porque no tiene una articulación hacia afuera, simplemente tiene hacia el frente. Y de hecho, eh, cuando tú tienes el brazo así, no puedes hacer hacia afuera, porque lim termina limitando. Y de igual forma, aunque quisieras, realmente no es tanta la articulación sin que esto de aquí se vea raro. Eh, las piernas hacia atrás sí pueden moverse un poco. Lamentablemente no tiene rotación ni nada. Eh, son de otros tiempos, sin duda, estas figuras. Lo que sí tiene esta rotación hacia atrás. Que por cierto aquí es, termina siendo limitada. Esto es lo máximo que puede subir la mano, ¿eh? Que sí, esta es la mano. Que por cierto son cinco cañones de ametralladora. Esto era algo bastante padre de esta figura, que realmente se prestaba mucho para jugar, ¿eh? Era algo que a mí me gustaba. Armada siempre me gustó a mí, a pesar de que volví a ver la caricatura y la verdad es que la animación es muy mala. Pero bueno, no tanto como la G1. En fin, aquí lo tenemos. Demolisher de Transformers Armada. Es en mi opinión una buena figura para su época. Se me hace que presenta buenos colores, tiene buenos detalles, quizás no tanto en su transformación, eh, bueno, en su articulación más que nada. Sin embargo, se me hace que sigue siendo una buena figura dentro de su época, recordemos eso. Eh, lo que así... Eh, bueno, también no es que haya pasado mucho. Aquí lo tenemos comparado con lo que sería el equivalente a una clase de deluxe. Vemos sin duda que la calidad del plástico ha disminuido. Eso es una pena. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No? Demolisher de Transformers Armada, una buena figura, recomendable. Si la pueden encontrar, encuéntrenla sobre todo a un buen precio. Traten de conseguirla a un buen precio. Yo sí lo recomiendo, pero a un buen precio. No le quieran hacer como el vato que me la quiso vender a mí, que, ay, que es de los transformers originales. De la G1. Yo soy de. Ay, no me engañes a mí, cabrón. Yo soy fan de Armada para empezar. En fin, ya sin más que decir, yo soy Maxi Prime. This is Demolisher. Nos vemos en la próxima. No olviden seguirme en Facebook y Twitter como Maxi Prime007. Y esperen más noticias prontos y reviews. Nos vemos.